cuidado. Buenos días. Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿A dónde van ellos? Don Sammy nos ordenó que los sacáramos. Dijo que no quería que estuvieran más en la panadería. ¿Así que él terminó con Macara también? Sí, así es. Ese es mi tío, Sammy. Voy a ir a saludarlo adentro. Él no se encuentra. Fue al banco en la mañana. Ah, bien. ¿Tienen Wi-Fi aquí? No, Ali, no tenemos. ¿Ah? ¿Por qué? No lo sé. Pregúntale a Don Sammy. Está bien, yo se lo diré. Él tiene una línea fija. ¿Ah, sí? Cuando tienes una línea fija, puedes conseguir un dispositivo gratis y sin contratos. Solo tienes que pagar lo que usas durante el día. También tienes puerto USB, lo cual es una ventaja. Hablaré con el tío Sammy. Él debería tener uno aquí. Voy a ir a averiguar por aquí cerca a ver si encuentro algo. Bien. Hola, hermano. ¿Dónde estás? Mira detrás tuyo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo bien. Oye, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Ah? ¿Dolores de cabeza o algo? No, no. No hay problema. Todo está bien. No pude dormir mucho anoche. Estuve desvelado. Me quedé pensando, inventando. También he pensado en algo. Hola, Simai. ¿Cómo está? Él se fue al extranjero a hacer su maestría. Y estará fuera 2 años. Ahora el departamento está vacío, por eso quiero arrendarlo. ¿Qué le parece? Es hermoso. Entre, por favor. Siéntase como en su casa. ¿Cuánto cuesta el arriendo? 3.500 liras mensuales. En realidad queríamos 4.000 mensuales, pero como su esposo me pagó la renta de un año, le hice un descuento. Disculpe, ¿el arriendo ya está pagado? Sí, este es su departamento. ¿Kusei pagó el arriendo? ¿Con quién habló usted? ¿Así se llama su esposo? ¿Debe haber algún error? No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Bueno, yo tampoco entiendo nada. Todo sucedió muy rápido. Después de una corta conversación, él quería ver el departamento. Inmediatamente me dio todo el dinero. Mire, aquí está el contrato. Ya lo firmamos y todo está listo. ¿Cómo se veía él? Quiero decir, es que él podría ser el padre de mi esposo. Tiene más o menos 50 años y un poco gordo y calvo. ¿Le suena esa descripción? ¿O es otra persona la que firmó ese contrato? No, para nada. Él es moreno, con bigote. Un hombre promedio y no era calvo. Por favor, vea las otras habitaciones. Yo le esperaré afuera. Aquí tiene una copia del contrato. Me avisa cualquier duda que tenga. Hola, tío Sammy. Hola. ¿A dónde vas? Hacer unos trámites. Entremos, quiero hablar contigo. Después irás a donde quieras. Oye, papá. Estamos un poco atrasados. Creo que podríamos hablar en otro momento, ¿está bien? ¿De dónde vienes? Vengo del banco. Hablé con la ejecutiva. Ella hará todo lo posible para un nuevo crédito. ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso, papá? No necesito dinero ahora. Ya te lo había dicho. Cuando lo necesite, lo sabrás, ¿está bien? De acuerdo. Nos vemos pronto. Nos vemos, tío Sammy. Nos vemos. Ya devolví los productos de Macara. Sí, lo supe.
Cuídense, muchachos. Oye, ¿has leído algún periódico hoy? No. ¿Qué pasó? Mira esto. Se olvidaron de otorgarte el crédito. El director y el autor es Kusei Tekinoglu. Él perderá todo su honor en la vida. ¿Qué te parece? Es tiempo de nuestra venganza. Tenemos que actuar, Ali. Ser sigilosos. Sí, hermano. Por fin te encuentro la razón. Es lo mismo que creo yo. Te lo agradezco. Que lo disfrute. No me digas que el hombre llamado Lee también trabaja en este lugar. No. Él no trabaja con nosotros. Buenos días. Buenos días. Parece que hoy es un día muy calmado. ¿Aún no han llegado Kusei y Gunei? ¿Está Khan en su oficina? Así es. Está con una persona. ¿Y quién es? Sumertes Khan. Y entonces no me dejaron solo. Esa estupidez continuó de esa forma. Buenos días. Buenos días. Pasa, Barich. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vine a ver el gran éxito que tiene ahora tu empresa. Muy pronto compraremos tus cerámicas y haremos negocios juntos. Será un placer. ¿Por qué no te sientas, Barich? De acuerdo. Tuvimos una gran oferta de Qatar. Y comenzaremos la construcción en un mes. Si llegamos a un acuerdo, estaré muy feliz de trabajar contigo. Buenas noticias. Disculpa, ¿qué te pasó? Sí, justo me estaba contando la historia a Khan antes de que llegaras. Desafortunadamente, esta estupidez sigue en la prensa. No he leído los periódicos de hoy. Sabes, tengo un serio problema con Kusei Tekinoglu. No me digas. Barich no sabe nada de lo que pasó. ¿De verdad? No tengo idea. Pero despertaste mi curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó?